Largaron. Muy junto trata de hacer la delantera por el lado exterior de pista el 9 junto al 10A. Por el lado interior hace correr el 6, que ahora saca ventajas. En la tercera posición queda el 8A. Más atrás el 4, el 3, el 5, abierto el 10, por dentro el 1, más atrás 2 y 7, que en una línea cierran la marcha. Descontado los primeros metros, el 6, pequeña ventaja sobre el 9 y 10A, que emparejan la posición nuevamente del puntero. A dos cuerpos lo hace por fuera el 8A, por dentro queda el 4, dos cuerpos y medio lo hacen el 1, el 5 y el 3 apareados, más abierto el 10. A menos de un cuerpo el 7, ahora cierra la marcha el 2, van a pasarlos por los 1100. Y el número 6, pequeña la ventaja sobre el 10A, que le entabla lucha. Entre ambos al pescuezo se mantiene el 9, a 5 cuerpos y el pescuezo queda el número 8A, más atrás el 4, el 5. Abierto el 10, por dentro el 3, más atrás el 1. A 4 largos, 2 y 7 que continúan cerrando la marcha, dejan atrás ahora los 800. Y el número 6 luchando con el 9, la tercera ubicación ahora lo hace el 10A. Se viene arrimando desde el fondo el 8A, por dentro queda el 4, 2 cuerpos y medio el 5 y el 10. A cuerpo y medio quedan el 1, el 7 y el 3. Vuelve a cerrar la marcha el 2. Pasan por los 500 y el 9 logra sacar pequeñas ventajas al número 6. Por el lado exterior nuevamente se arrima el competidor número 10A, también lo hace por dentro el 8A y muy abierto el 5, pisaron la recta final. El 9 marcando el camino intenta la escapada con cuerpo y medio de ventaja sobre el 8A, echando hacia adentro, se queda el 6, abierta la carga del 5, muy abierto el 7, descuenta los últimos 280 metros para el disco. El número 9 pequeña, la ventaja sobre el 8A que insiste por dentro, pareja y supera, abierta la carga del 5, por dentro 4, 120 metros finales, el 8A les tira ventajas al 9. Más atrás lo hacen el 4 y el 5 van en busca del disco. El número 8A con ventajas apreciables sobre 4 y 9 que cruzan el disco.